Hello everyone and welcome back to my channel. Today's video is part of this series called Empowering Creativity: Conversations with Inspiring Female Artists. Today I am in Mexico City and I'm going to go and chat with Rocío Caballero, a painter and dream maker here in Mexico City. Hey, I am Nocciola the Drawer, an artist and adventurer from the UK. Let's get creative. I met Rocío a couple of weeks ago at an open studios here in Mexico City, and her work is amazing. She's a painter but also a printmaker. She's gone into 3D and creating statues, and she has lots of really important and interesting themes within her work, plus decades of experience of being an artist. So I'm really looking forward to chatting with her today and finding out more about her creative practice. The conversation will be in Spanish, but I'll be putting subtitles below, so follow along with her story and let's get to know Rocío. Could you please introduce yourself and tell us what you do? Hola, soy Rocío Caballero, soy pintora y soy oriunda de la Ciudad de México. What initially inspired you to become a painter? Pues fue una decisión casi desde la infancia. Desde niña tenía pintas de pintora y tenía una gran facilidad para pintar, para dibujar. Pero aún así fui muy necia porque estudié otra carrera de administración de empresas primero. Estaba estudiando la licenciatura en administración, a pesar de que todo el mundo me decía que debiera dedicarme al arte y no quise en ese entonces. Ya después de algunos años, pues me di cuenta que sí, efectivamente tenía que dedicarme a pintar, y entonces a los 19 años tomé la decisión de estudiar pintura y estudié 3 años en una escuela de iniciación artística de Bellas Artes. Y después me pasé a estudiar ya la licenciatura en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura y grabado La Esmeralda de Limba. Y estudié 5 años allí. Terminé en el 90 y mi primera exposición individual la tuve en 1993. O sea que tengo 30 años pintando. Desde entonces no he parado de pintar y crear y hacer lo que tanto me gusta. Are there particular styles or themes that frequently appear in your work, and what do they represent? He trabajado por series. He trabajado series y empecé con series que hablaban de las relaciones de pareja y del corazón, del amor. Era un amor un tanto azotado. Es que es verdad que uno pinta lo que en ese momento está uno viviendo. Entonces, después fui como madurando más las ideas. Trabajé una serie casi por 3 exposiciones, una serie de agua en la cual hablaba de la fortaleza del ser y que trataba de emerger del agua, flotar, a pesar de que tenía yo muchas figuras funerarias dentro del mar que jalaban a los personajes. Y después tengo 20 años dedicándome a pintar una serie que está dedicada a los hombres, a los yuppies en especial. Su primera aparición fue en una residencia que tuve en Vermont. Estuve allí un mes en un centro de cultura, y entonces ahí aparecieron los primeros personajes que no tenían máscara entonces, eran los yuppies aperfumados. Estaba yo un tanto enamorada idílicamente de esos personajes de poder y entonces me pasé haciendo sus anécdotas, o sea, pintando como una anecdotario de personajes, que de hecho mi primera exposición se tituló El anecdotario de los duendes grises. Y de ahí para acá no he parado de hablar de ellos, aunque ya tengo 10 años manejándolos con máscaras. Y entonces ya aparecen estos personajes con su esencia primordial, que es ser unos personajes que se quieren apoderar del mundo, de las ilusiones y de los sueños de los otros. Y entonces me di cuenta después de un rato que todo esto es una construcción que he hecho a lo largo de casi 20 años, o bueno, 10 años con ellos, construyendo un reino que se llama el Reino de Júpiter. Y entonces, bueno, me ha dado para para pintar y hacer muchas subseries de la gran serie, y entonces es como pensar en un gran país imaginario que no está ajeno a la realidad que vivimos, pero que en ese mundo imaginario hay como ciertas colonias, y entonces son como las series que titulo de la serie de los indolentes, la serie de los yupitos desde chiquitos, pero que todo se converge en este gran reino que he construido, que es el reino de Júpiter. How does your local culture and heritage influence your work? Bueno, creo que obviamente uno recibe una influencia, sobre todo desde la infancia. Creo que hay muchos recuerdos de mi infancia. Soy de la Ciudad de México, pero soy de un lugar específico que se llama Azcapotzalco. En mi infancia yo la viví allí con mis 7 hermanos, y la convivencia con mis hermanos y mi infancia fue muy nutrida de imágenes de niños jugando. Toda esta herencia que ven de los niños en mis pinturas, o de los triciclos, o los de barquitos de papel, o los aviones de papel, está nutrido por una infancia llena de la cultura que había en ese entonces, de los juegos de niños. Había una comunidad muy, muy fuerte de niños jugando en la calle, que ahora no lo hay. Entonces éramos como muy cercanos todos. Yo crecí viendo eso y guardando muchas imágenes de mi infancia y de cositas muy locales. Y entonces mucho de la pintura que yo hago, o de las imágenes que hago, tienen mucho que ver con el poder y la política actual, aunque obviamente lo mío es todo metafórico, aunque muy apegado a la realidad. What motivates you to try different techniques in your creative practice? Bueno, he estado dedicada mucho a la pintura, te digo, por 30 años, pero desde hace 20 años también tuve mis primeros encuentros con la gráfica. Hago ahora mucho grabado también. Este último año hice 7 grabados, pinté 19 pinturas, hice 9 grabados, no, 7 grabados y una escultura. Y es una gran necesidad que tuve de no solo contentarme con la pintura, descubrí que con la gráfica podía yo, de alguna manera, que el trabajo se distribuyera mejor con la gente, con los coleccionistas. Este año tuve una residencia en Barcelona, en el taller La Maldita Estampa, y para mí fue maravilloso porque ahí sí me hicieron trabajar de inicio a fin en todo el proceso de la gráfica, que yo como pintora no lo conocía, y me encantó. No sé si me pueda dedicar al 100 a la gráfica, pero creo que es una técnica que no quiero dejar y que va ya muy, muy a la par con mi trabajo pictórico, pero también el de la gráfica. What brings you joy in your creative practice? Todo me da mucha alegría. Creo que lo que más me da alegría es el proceso. El proceso creativo es maravilloso. Tengo un archivo enorme en mi disco duro mental que he ido llenando, te digo, desde la infancia, con muchos recuerdos, con muchas vivencias, pero también a lo largo de la vida me he vuelto una colectora de imágenes. Soy una mujer muy contemplativa. Me gusta contemplar todo, desde que salgo a la calle, el movimiento de la gente, las nubes, el cielo, los paseos. Me gusta mucho leer, ir al cine, o sea, y muchas veces les pido a mis amigos o a mi familia que me pose. Y muchos de los que ahora pinto, pues son conocidos, amigos, que se ponen el traje y se ponen las máscaras, y entonces me siguen la corriente de todo lo que quiero. Entonces es muy divertido. Ya después hago bocetos. Yo trabajo casi todos los bocetos por collage, imprimo las fotos. Me han dicho que existe el Photoshop. No lo sé usar, no lo quiero usar, y entonces yo me la paso recortando mis figuritas y pegándolas, acomodándolas, y ya que lo tengo muy bien armado lo que quiero, entonces ya de ese pequeño boceto lo pasamos a las telas. Como verán, me divierto mucho, me emociono mucho cuando hablo de mi obra. Creo que también es una de las cosas que me produce mucha alegría y mucho bienestar a mí misma, es hablar de mi obra. Yo soy mi fans número uno, entonces me gusta regodearme de mi mundo que he creado, porque sí creo que es una construcción que he hecho de este mundo que aparte de ser pictórico, pues tiene mucho de casi literario, ¿no? De anecdotario, y entonces, bueno, eso me da mucho placer. Thank you so much to Rocío for showing us her work and letting us know more about her story, what inspires her and her knowledge. Make sure that you let us know in the comments what you think of the conversation and what you think of her amazing work. If you like this video, give me a thumbs up. I'm going to put in the description below all of the links to Rocío's work so you can go check it out, come and see her upcoming exhibition and see all the amazing work and where she's working. Thank you so much for watching. I'll see you for the next creative adventure. While you're here, don't forget to press subscribe below so you get weekly videos of creative adventures, behind the scenes and artist resources.